cuando llego a casa voy a ver a Pablo, nos explicamos cosas y luego ya me meto en la cocina a cocinar, a hacer la cena. Este es el piso de mis padres, donde he vivido yo toda mi vida, y ahora vivo con mi hijo Pablo y a ratitos con su perra Aika. Siempre me gusta mucho este piso, me encanta, me tiene muchísima luz, es céntrico, está bien comunicado y me siento muy, muy a gusto, tanto en el salón, en el dormitorio también tengo varios rincones así como muy, muy apetecibles. Nunca me he planteado un proyecto de interiorismo en casa, sino que ha sido siempre un proyecto de vida, de emociones, de sentimientos, de recuerdos. Por parte de mi madre he heredado una gran pasión por la cocina. La pieza favorita de casa es la alacena, porque era mueble de mi madre, muy antiguo, espantoso, y decidimos cambiarlo totalmente, quitar las molduras, sustituir los cristales por tela de gallinero. Y luego, por parte de mi padre, pues bueno, todos los libros que me ha regalado de arte, los que me ha comprado, los que me he comprado yo, los que he encontrado. O sea, he tenido siempre como deseos de ampliar todo lo que he aprendido de ellos. Mi rincón favorito es este. Me encanta, me chifla este salón, este sofá. Aquí leemos, nos reímos, bueno, vemos un poquito la tele, pero sobre todo me encanta porque siempre me cojo alguno de mis libros, leo mucho, miro por la ventana. No es una casa para enseñar, no, es una casa para nosotros, para mí, para mi familia.